Acciones que llevan al desarrollo. Con motivo de supervisar los avances de la obra de pavimentación de la calle Cerrada de Independencia, el arquitecto Ricardo Ángel Barrientos Ríos, presidente municipal de Benito Juárez, visitó la colonia El Tiesto el pasado lunes 14 de junio, donde ya se lleva un avance del 30% y se espera que a más tardar la próxima semana quede concluida. Esta obra consiste en la pavimentación de calle a base de concreto hidráulico, de resistencia de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Incluye apertura en caja por medios mecánicos, formación de base con 15 centímetros de espesor con material de banco, afine y compactación de subrasante, 30 metros de guarnición con concreto de 15 por 20 por 40 centímetros, 178.77 metros cuadrados de pavimentación, pintura amarillo tráfico en guarnición. El costo de esta obra es de 76.714 pesos y es una inversión directa del municipio a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ramo 33. La idea del primer edil es concluir con todos los tramos que quedaron pendientes de pavimentación en la colonia El Tiesto y así tener al 100% de las calles pavimentadas al término de su gestión, como él mismo lo comenta. Bueno, pues estamos haciendo la segunda visita aquí a esta colonia, a esta calle. La semana pasada estuvimos aquí en la colonia El Tiesto, en esta calle Independencia, viendo pues el desarrollo que iba a llevar la calle. El día de hoy pues ya tenemos 3 días de trabajo, donde pues ya aproximadamente tenemos un avance del 30%. Y pues la idea es concluir con todos los tramos pendientes, ¿no? Que quedaron con la inundación en la colonia El Tiesto. Y pues la idea de esta administración es de que al término de la misma pues podamos tener el 100% de las calles pavimentadas en esta colonia, ¿no? De aquí nos pasamos a la otra calle, que es El Enterado, una petición que hemos tenido de antaño, una calle muy peligrosa, principalmente pues para la gente mayor de edad, ¿no? Que vive en esta colonia y que transita, es un camino que va directamente al mercado y al centro. Y concluiremos en esta primera etapa con la pavimentación de estas dos calles, de esta colonia. También tenemos una pavimentación de un andador importante que limita la colonia El Tiesto y la colonia Loma Bonita. Y para el próximo año, pues con la meta de pavimentar el otro tramo que tenemos aquí pendiente, ¿no? En la parte de la Escuela Constitución, es un tramo de aproximadamente 90 metros, donde pues, se beneficiará gran parte de la colonia también. Y pues también será una vía de comunicación interna a la misma colonia y de mayor facilidad de acceso, ¿no? Y de cara de los colonos para la colonia que es. En esta primera etapa se concluirá con la pavimentación de estas dos calles ya mencionadas y la pavimentación de un andador importante que comunicará a la colonia El Tiesto con la colonia Loma Bonita y que en próximos días se iniciarán los trabajos. En esta visita, el mandatario fue acompañado por el presidente del comité de esta obra, el comerciante Jorge del Río Escalante, quien muy entusiasmado nos comentó. Nosotros estamos agradecidos con el presidente municipal, ya que su labor aquí en el municipio ha venido siendo de cada día se esfuerza más por hacer las cosas mejor. Y como ustedes ven aquí, la calle está saliendo muy bien. El tramo que se está realizando en este espacio está de un grosor muy, muy consistente y sobre todo la mezcla que se viene preparando. Viene muy bien elaborada. Nosotros les agradecemos bastante aquí al presidente. De verdad de que digo, ha venido prometiendo muchas cosas y la ha venido cumpliendo. Todo lo que él verdaderamente nos ha prometido, pues nos lo está cumpliendo. Muchas gracias. Gracias. En próximos días, el mandatario seguirá recorriendo las obras que están en proceso, pues su preocupación principal es que los beneficios que su administración deje a la sociedad de Benito Juárez sean de calidad y se entreguen en tiempo y forma. Por un pueblo en desarrollo, Gobierno Municipal de Benito Juárez, un proyecto de todos.